En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El amor y la paz de Jesucristo, que se ha entregado para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Los saludo muy cordialmente en esta mañana, hermanos y hermanas. Les doy la bienvenida a la celebración de la Eucaristía, y los invito a disponer el corazón para el encuentro con el Señor crucificado, resucitado. Estamos en la recta final del tiempo de Cuaresma. Estamos meditando la pasión del Señor en estos días previos a la Pascua. Y hoy, como lo hemos hecho tradicionalmente, nos unimos a los sentimientos de María al pie de la cruz, que también conoció el dolor del sufrimiento y de la pérdida de un hijo por la violencia. Hoy le pedimos a la Madre Dolorosa que acompañe a los enfermos, a las víctimas del COVID, pero también de otras enfermedades. No es de lo único que padecemos hoy. Hoy le pedimos a la Madre, que es la palabra más tierna en esta historia, que con su fuerza y su entereza nos ayude a permanecer fieles, a no desfallecer, a estar de pies como ella, atentos a la voluntad de Dios. Vamos a orar entonces por ustedes, por sus familias. Oramos por los médicos, enfermeras y personal sanitario. Oramos por nuestros gobernantes. Oramos también por todas las personas que hoy cumplen años o aniversarios. La vida también se celebra. Todas sus intenciones entonces en el altar del Señor. Y para que celebremos dignamente la Eucaristía, los invito a pedirle a Dios que nos perdone el pecado y nos dé la gracia de una conversión sincera. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Su salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo y que tu amor y tu bondad nos libren del poder del pecado al que nos ha sometido nuestra debilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del profeta Jeremías. Oía el cuchicheo de la gente, pavor en torno. Delatadlo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mis trapiés,
a ver si se deja seducir y lo violáramos. Lo cogeremos y no vengaremos de él, pero el Señor está conmigo como fuerte soldado. Mis enemigos tropezarán y no podrán conmigo. Se avergonzarán de su fracaso con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor de los ejércitos, que examinas al justo y sondeas lo íntimo del corazón, que yo vea la venganza que tomas de ellos, porque a ti te encomendé mi causa. Cantad al Señor, alabad al Señor, que el libro de la vida del pobre de manos del pie de los impíos. Palabra de Dios. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte, invoco al Señor en mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Me cercaban olas mortales, torrentes destructores, me envolvían las redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios desde su templo y Él escuchó mi voz, y mi grito llegó a sus oídos. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó: les he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús les replicó: ¿no está escrito en su ley, yo les digo, son dioses? Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede faltar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, ¿dicen ustedes que blasfema porque dice que es hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo en él. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante los últimos días de esta cuaresma hemos tenido la oportunidad de asistir a las acaloradas controversias de Jesús con las autoridades religiosas de su pueblo. Él ha tomado una decisión valiente de subir a Jerusalén
de poner allí delante de los miembros del pueblo de Israel la propuesta del reino de Dios que Él encarna y que anuncia con sus palabras y hace presente con sus signos. Pero sobre todo quienes tenían el poder religioso no soportan esta manera de hablar y de ser de Jesús. Les parece un estorbo para mantener la estabilidad de las instituciones judías. Les parece un blasfemo por presentarse como hijo de Dios, o mejor, por hablar de Dios como un padre misericordioso, ya no como el juez que tiene el látigo en la mano para aplicar justicia a los buenos y a los malos, sino como un padre entrañable y de amor infinito, un padre maternal que se inclina favorablemente sobre sus hijos, sobre todo aquellos que sufren, que son despreciados, que se han alejado, distanciado, aquellos que no lo merecen, pero que son los que más lo necesitan. Definitivamente, al leer estos textos, caemos en la cuenta de que quienes tienen poder no soportan que Dios sea presentado de otra manera. No aguantan una experiencia distinta de Dios marcada por el amor, la ternura y la misericordia infinitas. Ellos prefieren mantener lo establecido porque no les conviene esta forma de presentar a Dios que tiene Jesús. Por eso han tomado la decisión de matarlo, de quitarlo del medio. Les parece un obstáculo para sus planes y por eso ya la sentencia está dictada. Yo quisiera que nos detuviéramos entonces en la controversia de hoy, en un pequeño detalle en el que Jesús, discutiendo con estos judíos, les hace caer en la cuenta de que si no creen en Él por lo que dice, que crean en Él por sus obras. Y dice una frase muy bella que a veces pasa desapercibida: créanle a mis obras, porque mis obras hablan por mí. Yo pensaría que ese es el gran reto que tiene un cristiano. Nosotros no podemos pensar que somos creyentes solamente porque hemos aceptado desde pequeños un cúmulo de verdades religiosas que están condensadas en el depósito de la fe y en la teología de la Iglesia Católica. Nosotros no somos creyentes porque no sabemos el credo y lo recitamos de memoria, o porque aprendimos, y hablo de los mayores, las preguntas y respuestas del catecismo. Tampoco somos cristianos solo porque tratamos de ajustar un poco la vida a los mandamientos. Y como hemos dicho siempre, no mato, no robo, no cometo adulterio, y creyéndonos buenos porque cumplimos, entonces nos presentamos como cristianos intachables. Tampoco somos cristianos porque cumplimos el precepto dominical o porque hacemos ciertas prácticas piadosas o devocionales. Miren que ahora ni siquiera podemos hacerlo en nuestros templos. Tampoco nos hace creyentes el tener una generosidad en tiempos de crisis y regalar un mercado, casi siempre haciéndolo para tranquilizar la conciencia, no de lo que nos falta, sino de lo que nos sobra. La única manera de ser creyentes, de ser cristianos, es teniendo una experiencia de encuentro personal con el Señor, un encuentro que nos cambie la vida, que ponga la existencia en una nueva dirección, que le dé una nueva escala de valores al proyecto de vida. Solo en el encuentro con Jesús somos cristianos, y eso se notará en las obras. Porque fruto del encuentro, entonces toda la vida cambia. Hay una nueva orientación, hay unos nuevos valores en el corazón. Entonces no bastará lo que digamos, sino lo que hagamos. Y mucho más ahora, cuando no tenemos la oportunidad de tener expresiones públicas de la fe, ahora que no podemos ir a nuestros templos, ahora que no podremos salir a celebrar en la calle nuestra Semana Santa, ahora que se nos invita a la radicalidad, a la vuelta a lo esencial, ahora que nuestro hogar se convierte en lugar de salvación, ahora es que tenemos que, como Jesús, con las obras, mostrar que creemos. Qué bueno uno llegar a la madurez que tiene el Maestro de poder decir: si no me creen a mí, créanle a las obras. A mí me preocupaba estos días las cifras tan altas de maltrato familiar, por ejemplo. Me preocupa enormemente que en el lugar donde tendríamos que estar más cerca, nos estamos distanciando, nos estamos odiando.
Qué triste que no hayamos podido convivir unos días con las personas más importantes que tenemos, que es nuestra familia. Preferimos estar clavados en el celular que observar, que escuchar, que conversar, que compartir, que comer, que jugar con los nuestros. Los vemos como una amenaza y como un peligro. Estas son obras que desdicen nuestra condición de cristianos. Por eso, hermanos y hermanas, en estos últimos días de la Cuaresma, cuando tenemos que afinar nuestra experiencia de preparación a la Pascua, cuando la palabra de Dios se hace más aguda, más fuerte, más intensa, cuando nos revuelca las entrañas y el corazón para que tomemos decisiones, la fe se tiene que volver más seria. No es lo que decimos, o lo que practicamos, o lo que cumplimos. Eso pasará a un segundo plano. Es lo que vivimos. Para que cuando nos confronten, como lo hicieron con Jesús, podamos decir: si no me creen a mí, créanle a mis obras. Que nuestras obras muestren a Dios, que nuestras obras muestren nuestra opción por Jesucristo el Señor, que nuestras obras sean con sabor a evangelio, para que todos los que se encuentren con nosotros se encuentren con el Señor, a quien decimos seguir y amar. Esto nos hará auténticamente cristianos. Y al final los invito para que sigamos vinculados a la Virgen María. Todos seguramente en estos días la ponemos a nuestro lado como compañera del dolor. Ella que supo de cruz, ella que recibe en sus brazos a su hijo destrozado por la violencia, a ella que le desgarra el corazón la pérdida de un hijo amado, de su único hijo. Qué bueno que la pudiéramos sentir a nuestro lado en la cama de los enfermos, por ejemplo, en la pobreza de las familias que mendigan un poco de pan o una oportunidad en este tiempo difícil a nivel económico, al lado de las personas que se sienten muy solas, que están deprimidas, que están angustiadas. La madre al pie de la cruz, la compañera ideal en tiempos de sufrimiento. Amén. Traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas. A los pies del madero se quedó y hoy ella es nuestra reina y señora. Hermanos y hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer la Eucaristía agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio que es para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el bien de toda su santa Iglesia. Concédenos, Dios de misericordia, servirte siempre y, participando de esta Eucaristía frecuentemente, danos tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno. Porque en la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo aprende a proclamar
la grandeza y la fuerza de la cruz, porque allí somos juzgados como reos y el crucificado exaltado como juez poderoso. Por eso con los ángeles y los santos cantamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques por la efusión de tu Espíritu estos dones y los conviertas en el cuerpo y la sangre de tu Hijo muy amado. Él mismo, la noche de su pasión, tomó pan de la mesa y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en memoria mía. Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos reúnes en tu presencia. Acuérdate, Padre, de la Iglesia, del Papa Francisco, de nuestro Obispo Ricardo y de todos los pastores que cuidamos a tu pueblo, que seamos perfectos en la caridad. Acuérdate, Padre, de quienes han muerto, y un día con la Virgen María dolorosa, San José su esposo y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre misericordioso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Jesús lo persiguen porque revela en su vida la imagen perfecta de Dios, porque vive de una manera distinta, alternativa a su condición de hijo. Ojalá que nosotros también vivamos siempre la alegría de ser hijos, para que nuestras obras hablen por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, de tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz.
En medio de nosotros está Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este es un momento netamente cristológico, es decir, de encuentro con Cristo que se nos dona en la Eucaristía. Pero yo quiero que este momento de adoración lo vivamos con los mismos sentimientos de María, la Virgen, tan unida a Él en su vida y también en su pasión. La mujer de la esperanza que confía que tras los nubarrones negros de la cruz se pueda vislumbrar la luz maravillosa de la Pascua. Unidos a la Madre de Jesús, adoremos a su Hijo que ha entregado su cuerpo y su sangre. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Este don que hemos recibido, Señor, nos alcance de ti la vida y nos proteja siempre y nos libre de todo mal, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero invitarlos entonces al final de la Eucaristía. Después de darle la bendición, no se retiren. Vamos a escuchar una hermosa canción en honor de la Virgen y vamos a permitir que con ella también hagamos oración. Nosotros los católicos no estamos en el camino de la fe huérfanos. Tenemos madre, la madre de Jesús es nuestra madre, y al pie de la cruz nos la entregaron, ahí tienes a tu madre. Y con la misma alegría del discípulo amado la recibimos en nuestra casa. Ella es invitada también de honor en nuestras familias. Y que con este diario de María, con su corazón de madre adolorido, entremos en el misterio de la Pascua del Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Pueden permanecer en paz. Te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te haya clavado, que se hace el pequeño al que he abonado y que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba serio sobre ese madero. Veo a aquel pequeño que entre los doctores hablaba.